Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo juego aquí en IntroviMover. Esta vez otro Assassin's Creed, aunque bueno, algo diferente, algo especial. El Chronicles China, ¿vale? El primero de la trilogía Chronicles. Sabéis que va a ser China, India y Rusia, creo recordar, o Rusia y India, no sé el orden de los otros dos. Y ya sabéis que no es un Assassin's Creed típico, sino que es un... ¿Cómo lo diríamos? Un 2D rollo Mark of the Ninja, por lo poco que pudimos ver o que yo pude ver en algún vídeo. Ya sabéis que, como siempre, de historia, de estas cosas, yo no me quiero enterar de nada. Aquí lo poco que sabemos es que, bueno, la prota de este China es la chica que apareció en un corto de imagen real, si os acordáis, que salió cuando la trilogía de Ezio, hace ya... no recuerdo cuándo ya, no recuerdo ni el año, hace mucho tiempo. Y hombre, no es el Assassin's Creed que todos queremos, ¿vale? Porque todos queremos, los que nos gusta la saga, queremos echarle el guante a Victory ya, a ver si en el E3 enseñan algo más, y a ver si por Dios va bien o como el Unity. Pero bueno, como ya sabéis que a mí me gusta bastante el universo Assassin's, pues vamos a ver qué tal este Chronicles China. No sé la duración, no creo que dure tampoco muchísimo, no sé muy bien si la historia merecerá la pena o no, pero bueno, para eso estamos aquí. Para descubrirlo juntos. Como siempre, muchísimas gracias porque estéis por ahí acompañándome, sea el juego que sea, mayor, menor, 2D, 3D, lo que sea, muchas gracias. Y ya me callo y vamos a ver qué tal está este China. No es seguramente el Assassin's Creed que todos queremos que sea en Asia, ¿vale? Véase Japón feudal, lo queremos ya y tal, pero bueno, todo llegará. Lo bueno de Assassin's Creed es que tiene muchos juegos por delante, me temo. Nueva partida, ¿no? Sí, no vamos a toquetear bases de datos del Animus y esas cosas. Por ahora no las vamos a toquetear. Solo me deja normal. Así que normal. Vale, China 1526. Han pasado 2 años desde que Zhang Yong, líder del grupo de eunucos corruptos llamados los Tigres, aniquiló a la hermandad de asesinos en China. Los Tigres son templarios que controlan China desde las sombras, manejando al emperador como una marioneta. Vale, lo de siempre, lo que pasa que ahora en China, ¿vale? 2 grupos, templarios, asesinos y luchando por el poder, como siempre. Shao Jun, una de las pocas supervivientes de esta matanza, ha vuelto siguiendo las órdenes de Wang Yanming, el nuevo líder de los asesinos. Juntos planean dar caza a los tigres y liberar a China del control de los templarios. Vuelven a su viejo hogar, las grutas de Mai Jishan. La antigua fortaleza de los asesinos es ahora una prisión de los templarios bajo el mando de Gao Feng. Para acercarse a su objetivo, Shao Jun se deja capturar. Lleva consigo un artefacto de los precursores que le entregó Ezio Auditore. Ahí estamos. A sabiendas de que los templarios querrán respuestas sobre el dispositivo y la harán prisionera para conseguirlas. Vale. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. La huida 1526, rutas de Mai Jishan. Shao Jun ha permitido que la capturen para acercarse a Gao Feng, uno de los tigres de Zhang Yong. Ahora debe escapar de la celda y recuperar su equipo. Cuando tengas las armas y herramientas, comenzará la búsqueda de Gao Feng. Vale, mejoras, aumentar salud. Rescatar al informador asesino Hong Liwei. Vale. Hora de largarse. Listos, vale. Grutas de Mai Jishan. Acceder a la base de datos. Las grutas de Mai Jishan son una serie de cuevas en las montañas de Mai Jishan.
Se encuentran en la provincia de Gansu, al noreste de China. Al noroeste, perdón, de China. Se construyeron bajo la dinastía Qin y en los siglos III y IV. Su nombre significa montaña de pila de trigo y son de arenisca roja. No sé si puedo... Vale. Sí, sí puedo. El impresionante aspecto de la montaña es solo la superficie de la maravilla, puesto que las grutas contienen más de 7.000 esculturas budistas y más de 1.000 metros cuadrados de murales en más de 200 cuevas. Desde fuera, es posible observar una serie de plataformas que permiten recorrer las paredes verticales de la montaña y acceder a las cuevas que se adentran en sus profundidades. Respecto al objeto de los precursores, bueno, ahora vamos a leer un poco más de la base de datos, Yo no sé si deberíamos... Yo la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Tendría que volver a ver el corto aquel en el que aparecía o enterarme o recordar un poco más qué fue lo que le dio Ecce Auditoria a ella, tío. No lo recuerdo. No me acuerdo. Shao Jun, de 1505 a... No se sabe cuándo murió, si es que murió. Perteneció a la hermandad... Vamos, si es que murió me refiero. O si es que murió durante el juego, vamos. Perteneció a la hermandad de asesinos de China. Antigua concubina del emperador Zengde, fue rescatada por los asesinos tras la muerte del gobernante y decidió dedicar su vida a la orden. Jia Jin, sucesor de Zengde y marioneta de los tigres, ordenó una purga de todos los que se oponían a él, incluidos los asesinos. Tras la caída de la orden de China, Shao Jun y su mentor, Zhu Yuyang, huyeron a Occidente en busca del legendario mentor asesino italiano, Ecce Auditore da Firenze. Gao Feng, que es el, bueno, el malo, se supone. Salud media alta, daño medio, velocidad, habilidades especiales. Gonfeng era un templario y miembro de los eunucos conocidos como los tigres. No era el más destacado de los ocho, vale, eran ocho, pero sí un agente eficaz y discreto. Cuando su orden asumió el control de China, situando al emperador Jia Jing en el trono, quedó a cargo de la provincia de Gansu. El chino estaba un poco oxidado, ¿qué queréis que os diga? Documentos, armas arrojadizas. Las armas arrojadizas no se usaban intensivamente en la antigua China, pero había principalmente tres tipos de armas de este estilo. Los dardos, proyectiles sencillos con forma de flecha, mientras que el dardo de moneda de oro, más exótico, era de hecho una moneda con los bordes afilados. La oliva arrojadiza de metal era una especie de bola metálica que también se lanzaba sin necesidad de una onda. Vale. Y manual, que supongo que serán movimientos y estas cosas, vale, eso. Bueno, igual luego lo necesito porque la verdad es que de los controles ando bastante sin idea de qué. Puntos de sincronización, fragmentos del Animus 0 de 6, rescatar al informador, vale. Bueno, a ver qué tal responde. Vale, caminamos, saltamos, RT para correr. Buenas, Flominau, ¿qué tal? Sí, eso. Poco a poco que necesito ir aprendiendo los controles. Agacharse. Vale. Yo la verdad es que lo más parecido a esto, que fue el Mark of the Ninja en su día, se me dio mal, no, lo siguiente. Así que, bueno, con calma. Vale, que lo típico, ¿no? Amarillo y azul y rojo y estas cosas. Joder con los guardias, ¿no? Tampoco... No se andan con pijadas aquí. Vale, se agarra él solo a los bordes. Soltar. Mantenerle para acciones de manivela. Ah, vale, manténlo hacia arriba. Vale, vale. Estaba apretándolo. En fin, empezamos bien. Vale. Hacia arriba, puede ser. Vale. ¡Ey! Quieto. Chuchos, perros. Los guardias usan perros para que den la alarma en cuanto detectan un intruso. Si entras en la zona de percepción de un perro, bla bla bla, tendrás que evitar el modo... Ok. ¿Cómo narices me escondo? Bueno, ni idea. Ahí probablemente solo correr y ya está.
Oye, esta gente que está aquí, no, ¿verdad? No puedo hacer nada con ellos. No. Bueno, aparte no, ahora mismo estamos buscando. ¿Cómo se llamaba? El objetivo secundario era Holy Way. Hay que sacar a Long Holy Way. Vale. Salto tiene una cosa un poco rara, ¿eh? Salta un pelín ortopédicamente, pero bueno. Eso te iba a decir, mapa, vale. Vale. El simbolito este, ¿qué quiere decir? Leyenda. Puntos de control serán. Sí, vamos. Imagino, ¿no? No aparece en la leyenda lo que estoy buscando. Ah, no, fragmentos del Animus. Me he dejado un fragmento del Animus ya. Así que empezamos bien. Bueno, ya que sale en el mapa voy a echar un vistazo, ¿no? Ah, ¿es aquí al lado? No, es aquí abajo. A ver. Vale, pues no, ya me lo dejaba. Bueno, lo bueno es que sale en el mapa. Entonces, bueno, como yo soy de mucho de mirar el mapa cada 2x3. Pero sí, ya nos dejábamos un fragmentillo. Y hombre, no sé, lo dicho, ¿eh? Igual lo usan como en otros juegos para... ¿No veis? El salto es un pelín ortopédico porque queda como flotando más de la cuenta. Que a lo mejor usan los fragmentos de Animus para, cogiendo tal cantidad, te voy explicando un poquito más de la historia y tal. Y como prácticamente ya sabéis que a mí, más que por el juego en sí, que bueno, a ver, tiene pinta de que no va a estar mal, pero tampoco va a ser la leche, me interesa más conocer la historia. No. ¿Cómo? ¿Vamos por aquí? Vale, sí. No puedo saltar directamente, sino que es desde aquí y al otro lado. Me aparece opuesta. Simplemente dándole ya salta. Vale. Sí, es como que, bueno, flota más de la cuenta, yo creo, el salto, para mi gusto. Pero bueno. Cuestión de acostumbrarse, como tú. Venga, vamos. Y bueno, los colores que tiene, el rojo y el negro, ya sabéis que son los que más me gustan a mí. En el tema de Sei Cormac, por ejemplo, en el Rogue, bueno, yo era por el rollo de que, ya sabéis que últimamente tiro más para Templario que otra cosa, pero bueno, en una asesina queda muy bien también el rojo y el negro. No sé si hay... ¿Me puedo hacer daño si me caigo desde mucha altura? Buena pregunta, ¿verdad? Soldado de infantería. ¿Qué me cuentas? Habilidades... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Es el tipo de enemigo más básico que encontrarás. Los soldados de infantería reaccionan lentamente y son débiles. Bueno, pues no me cuentas nada de ellos, ¿no? Vale. Pues ya los iremos conociendo. Supongo que si voy agachado no me verá, ¿no? Ah, vale, esto es para ocultarse. Ah, vale. Paso de él, ¿no? En principio, sigilo, si podemos. Oro. Vale. Modo en que completas las secciones. Si evitas que los guardias te vean, recibirás una puntuación más alta que si completas la sección pleando. Vale. No mates a nadie y no dejes que te vean para obtener una puntuación de oro. Vale. Bueno, espérate tú que me va a ver ahora y tal. Hombre, no me voy a obsesionar, ya sabéis que tampoco soy yo de hacer... intentar hacer todo en oro sin parar y tal, pero bueno, sí, lo podemos conseguir mejor. No te quedes mucho tiempo cerca de un guardia, si se percata de tu presencia se dará la vuelta. Cuando un enemigo está a punto de girarse, aparece un icono encima de su cabeza. Vale. Ah, de girarse, pero no para... Vale, simplemente se gira para mirar. Ok. Vale. Es que no sé hasta dónde llega el rango de... Cuando me pongo a correr o me pongo a andar, ¿hasta dónde llega el rango este de que me oyen o no? Tengo esa duda, pero bueno.
Por ahora, sigilo, gente. Los guardias que permanecen fuera de su alcance, permanece fuera de su alcance. Vale, vale. Ok. Oído cocina. ¿Sujetarse a un muro? ¿Sujetarse a un muro? Vaya traducción un pelín especial esa, ¿no? Vale. ¿Y cómo silbo? Ah, vale. Vale. Ah, vale, que puedes aumentar. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guay! Puedes decidir a cuántos quieres avisar. ¡Qué chulo! Vale. ¿Cómo es? Hombre, ahí supongo que aunque él esté mirando hacia abajo, no me vería, ¿no? Pero bueno, cuestión de ensayo y error mil veces, ¿no? Cuando lo hagamos. X o Y para asesinar. Y solo... ¡Ostras! ¿Cómo mola, no? Shao Jun no emplea la típica hoja oculta, no, ni mucho menos. Ha sabido adaptar la hoja oculta de asesino estándar a su estilo atlético y ha conseguido esconder la hoja bajo su pie, la cual usa con una precisión mortal acorde a sus habilidades acrobáticas. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guay! Que no sé si la diferencia... Tengo que mirar a ver qué diferencia hay. Ah, para recoger cadáveres. Voy. Para ocultar cadáveres en los escondrijos. Ahí está, pues ahí te quedas. ¿Yo me puedo esconder también? Vale. Que no sé, cuando te cargas a alguien, no sé si qué diferencia hay por usar la Y o la X. No sé si es solo el estilo de matar, o una hace más ruido que otra, o algo así. Veremos. Bueno, esto habrá que silbarle o algo, ¿no? Exacto. Vale. Ah, vale, puedes. Cuando vas corriendo y le das a agacharte, resbalas. Qué bueno. Oye, por cierto, que no me he estado fijando. Mira que he dicho que me iba a fijar, ¿eh? No me he estado fijando. Y seguramente. Bueno, vale. Hay que estar al tanto de los. Sí, lo diré, de los fragmentos de Animus. Good to have you back, my friend. Vale. Dardo de cuerda de Shao Jun. Se trata de un dardo de cuerda de 5 metros con un dardo metálico atado en un extremo, también llamado Sheng Biao. Se trata de una herramienta versátil, aunque se usa principalmente como arma. Su velocidad es muy útil en espacios limitados y su longitud permite a Shao Jun atacar desde lejos. Vale, puede usar el dardo de cuerda para engancharse. Fue creada por Shao Jun, sería usada por varias generaciones posteriores de asesinos. Vale, saltar arriba. Sí, tengo que cargarme a este tío de alguna manera. Buah. Joder. Shao Jun, eres un poco muy peligrosa, ¿no? Joder. Ah, para guardar el cadáver aquí, puede ser. O sea, yo me puedo esconder aquí dentro, quizá. No, creo que solo para guardar los cadáveres, ¿no? Sí. Sí, pero yo no me puedo meter ahí, vale. Y no sé si habrá... Me imagino que solo cabrá uno, ¿no? En cada uno de estos. No recuerdo qué era, Hitman el que lo hacía así. No me acuerdo qué juego era, que lógicamente que en una misma caja, por así decir, no puedes guardar 200 cuerpos. Los blancos de asesinatos no cuentan como muertes. ¿Los blancos de asesinato? Supongo que los asesinatos... Ah, vale, los blancos de asesinato se referirá a los, claro, los objetivos principales. Bueno, vamos. Los cuerpos se ocultarán automáticamente si realizas el asesinato desde un escondrijo. Vale. O a lo mejor la gente que mates así, con estilo, entre comillas, ¿vale? Desde una cornisa, escondido y tal. A lo mejor no cuentan para las muertes, solo cuentan los que te pegues con ellos en directo, vamos. Sí, tiene toda la pinta de que es así.
Pulsa R para activar la vista de águila y ver el comportamiento de los enemigos. Ah, vale, te marca como la línea que van a seguir. Cierto, perdón. Vaya, hombre, me daba tiempo. Me daba tiempo a ir. Vale. Ah, vale, claro, el rombo de abajo a la izquierda es el. Es el silbido. Deben ser las distintas habilidades que puedes ir usando. Yo es que cada vez que. No sé, cada vez que me pongo a su espalda y me levanto para correr, me tengo miedo de que me escuchen, no sé. Había un fragmento ahí arriba, vale. Buscapiés para aturdir a un guardia, para seleccionarlo, mantén tal. Lo puedo tirar donde yo quiera. Ah, para aturdir al guardia. Pensaba que era para distraerlo. Vale. Pensaba que era para distraerlo, no para. Creo que me ha visto. Bueno, sí. Creo que me ha visto, no. Me ha visto, vamos. ¿Veis? Bronce. Solo por eso, tío. Solo por un pequeño fallito, ¿eh? Jolín. Pero bueno, lo dicho. No nos vamos a obsesionar con hacer oros. Todo porque más adelante la cosa se va a poner más difícil y no vamos a poder, así que. No verán lo que ocurre a sus espaldas. Vale. Vale, si se están hablando, tal. Vale. ¿Llegaremos? Vale, llegamos. Venga, para arriba. Sí que es verdad que como no para de decírtelo, ¿vale? Lo de oro, bronce o tal, el bronce de antes me está matando, ¿eh? Siempre me pasa en estos juegos al principio, luego ya te das cuenta de que no vas a hacerlo porque no tengo paciencia para eso. Ya sabéis que yo soy más de quiero jugar y quiero enterarme de la historia y está, pero no quiero la perfección. No es como cuando solo jugaba un juego cada mucho tiempo, entonces ahí sí podías pegarte hasta conseguirlo lo mejor posible. Vale, tenemos el silbido y tenemos el aturdido, vale. Aquí hay un... Sí, aquí hay un enemigo. Ah, no, uno no, dos. Venga, daos la vuelta, campeones. Vale, cuando gira la cabeza tiene un iconito en la arriba, pero no cuando se giran ellos para caminar, no. Cajas de munición. Supongo que, claro, recargas. Vale. Recargas los buscapiés. Es que estoy dándome cuenta de que me he dejado algo. Puede ser. A ver, un segundo. No lo sé, ¿no? Quizá no todos los fragmentos del Animus aparezcan, no lo sé. La espada. La katana, ¿será? Vale. No.
Jolín, es que se recuperan rápido, del... Se recuperan rápido del... Del aturdimiento, vamos. Time to test your sword skills. Prepare to defend yourself. El ataque y pulsa B para bloquear el ataque. Vale. Ah, no, tengo que moverme hacia quien me ataca y pulsar B. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. This time when you block, perform a rollover. Mientras bloqueas, pulsa A para dar volteretas. ¿Cómo? Ah, vale. Vale. Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Attack this enemy. Show me how you strike with your sword. ¿Puedo encadenarse? Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Está guay, el rollo como pintura de fondo. Como óleo, Muy chulo. See, the enemy is now weakened. Finish him. Está guay el, los chorros de sangre como pintados, muy guay, tío. Claro, el problema de esto es... Vale, quiero probar... Esto... Vale. Venga. Cuestión de hacerse, supongo. Está bien, guay, guay. Your training is complete for now. Vale, vale. Entendido, jefe. Ecce Auditore. Ahí estamos. Ecce Auditore da Firenze. 1459-1524. Un noble italiano nacido en Florencia, mentor de la hermandad de asesinos italiana, desde 1503 hasta 1513, durante 10 años. Ecce no supo de su herencia como asesino hasta que tuvo 17 años, momento en el que presenció el ahorcamiento de su padre y sus dos hermanos. Huyó con su madre y su hermana a la Villa Auditore, la ciudad toscana de Monteriggioni. Qué mítico, ¿eh? Que lo mejor de la saga Assassin's Creed, está claro. Esa trilogía, para mí, de largo. Tras aprender sobre el legado de su familia, Ezio comenzó su aprendizaje como asesino y partió en busca de venganza contra la Orden de los Templarios y su gran maestre, Rodrigo Borgia. Ezio lideró una guerra contra los Templarios en muchas ciudades italianas y desempeñó un papel esencial en la caída de los Borgia. En los años siguientes emprendió una búsqueda para redescubrir la historia perdida de la Orden y desveló muchos secretos sobre el pasado de los asesinos y la primera civilización. Después de encontrar la paz y llegar a anciano, Ezio se retiró a una villa toscana con su esposa Sofía y sus dos hijos. Entonces conoció a Sao Yu. Bueno. Vámonos. Mientras corres, pulsas tal para deslizarte. Sí, esto. ¡Ay! Vale. Sí, esto ya lo habíamos hecho, pero vale, no pensaba que tenía que hacer aquí ahora un Indiana Jones. Un Indiana Jones sin sombrero, pero un Indiana Jones. Cada vez que pasan estas cosas, esto de correr porque se cae bajo una verja y tal, es Prince of Persia, tío. Es el mítico Prince of Persia de largo. Me recuerda un montón. Venga, aquí abajo estamos llegando ya a donde está el informante. Holyway. A ver, ¿a quién tenemos que salvar? Holyway era un eunuco de bajo rango del barrio de las concubinas de la ciudad prohibida durante el reinado del emperador Zengde. Enseñaba caligrafía a las chicas más jóvenes y, al igual que muchos de los demás profesores, le tenía cariño a Shaoyu. Acudió a los asesinos durante la purga de los tigres, pero Wei Bing, la serpiente, lo atrapó y lo encerró de por vida. Wei Bing, la serpiente. Documentos. Recuerdos de Shaoyu, parte 1.
Durante el movimiento de la prisión de Mai Ji-san, reconoció un rostro que no había visto en mucho tiempo. Hong Li-wei era, por una parte, un eunuco de bajo rango de la ciudad prohibida y, por otra, un aliado e informador de los asesinos. Los tigres lo consideraron sospechoso durante la purga que siguió a la muerte del emperador Zhende y permaneció encarcelado, desde entonces. No merecía pudrirse con el resto de simples delincuentes. Vale, vamos a por él. Al completar objetivos secundarios aumentará tu puntuación de nivel. Vale, lo primero es coger esto. Y lo siguiente es, supongo que escalar hasta esa jaula, ¿no? Vamos. ¿Me pueden? No, vale. Venga. Vale, podríamos irnos hacia la derecha y pasar del pobre Lin Wei, pero no. No lo vamos a hacer. Ojito, ojito, ¿eh? Asesina al guardia. Okay, vale. Vale, nos marca cuál es el blanco de asesinato, vale. Aquí puestos no me verá, ¿verdad? Bueno, de todas maneras voy a bajar un poquito por si acaso, que no me fío. Y a este, si os digo la verdad, nos lo cargamos, ¿eh? Sí. Ay, no te caes. ¿Flotas en el aire o qué? Sí, parece que flota un poquito en el aire. Bueno, no hace falta esconderlo, pero quería meterlo ahí abajo. Ah, vale, claro, jugamos con las... Vale. Hay una viga por la que puedo pasar, ¿verdad? ¿O qué? ¿O no? No lo sé. Bueno, el tema es... O sea, lo que pasa es que ahora el de la izquierda se va a quedar mirando para acá, ¿no? Sí, estoy bastante... ¿O puedo tirar desde aquí? Ah, vale, puedes disparar desde aquí. Vale. Gastamos los dos buscapiés, pero... Vale. Ale, ale. Pasa que... A ver si me da tiempo... Sí, ¿no? Este se va a girar antes, el de la derecha. Vamos. Gírate. ¡Ah! ¡Ostras! No me había fijado, llevo una tal. Bueno, bueno. Por prisas. Eso me pasa por prisas. ¿Dónde me dejan? Al principio de... Ah, vale, aquí. No. Vale. Bueno, esto sí que va a pasar mucho, ¿eh? Lo de repetir secciones y estas cosas, esto va a pasar muchas veces, pero vamos. No por querer hacerlo bien, sino solo por querer hacerlo, sin más. Venga. Pero bueno, seguro que tenéis paciencia conmigo, ¿no? Sois buena gente. Quiero esperar a que... Es que ahora sí, ya está. Ya dudé, así que como dudé, vamos a esperar aquí. Le vamos a dar un buen viaje con nuestro super dardo. Pero está guay lo de la cuchilla en el pie, mola, tío.
Es, a ver, es otra pijada, es diferente. Está bien. Vamos. Arriba. No me va a dar tiempo, ¿verdad? Espera, voy a esperar a que... Sé que es un rollo, pero voy a esperar a que venga el de la derecha. Uy, quieto. Y se vaya. Que si os digo la verdad, no sé si me daría tiempo incluso a llegar hasta el final. Creo que no. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos, o intentar hacerlo. Y el de antes, lo que os digo, con la... No sé si la ballesta es que tenía poca vida o que la ballesta te da un toque y estás muerto. Vamos. Puede ser. Porque, por cierto, no hay manera de guardar donde yo quiera, ¿no? Va por puntos de control. Sí, no, ahí no puedo hacer nada yo. Vale. Oído cocina. Hombre, podría matar a ese... No, pero paso, tío. No. No, le iba a hacer mal otra vez, ¿eh? Pues... Sí que voy a hacer esto, ¿eh, gente? Sí que voy a hacer esto. Aunque igual me daba tiempo, no lo sé. A hacerlo sin matar a este de en medio, pero bueno. Prefiero asegurar, ¿no? Para no destrozaros ya repitiendo cosas los primeros minutos. A ver. Sí, yo creo que la diferencia entre matar con la X o matar con la Y es el tipo de asesinato que hace. Imagino, vamos. Puedo volver por aquí, ¿no? Exactamente. De nada, hombre, de nada. Listo, entonces, vale, encuentra a Gao Feng. Vámonos. Oh, está guay, tío, el estilo. Hombre, Gao Feng está aquí ya. Está guay el estilo de dibujo al fondo, ¿eh? Está chulo. Este es Gao Feng, ¿no? Sí, era Gao Feng. Perfecto, pues tutorial hecho, gente. Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Eran ocho, creo, ¿no? O sea, que imagino que habrá ocho jefes, ocho... Bueno. Puntuación del nivel máxima disponible, 1300, hemos sacado 1200, bonificación de estilo, vale. Bueno, ya sabéis que esto está muy bien, pero que tampoco nos vamos a obsesionar con ello, pero bien, bien. Mejoras, aumentar, claro, lo único que los puntos, claro, cuanto más puntos des, porque eso de aumentar salud cuesta 550, supongo que irá con los puntos que vayas ganando, claro. La barra de salud aumenta un punto adicional. Perfecto.
Desde un escondijo, mueve la dirección deseada para moverte rápidamente al siguiente. Ah, vale. Vale, es... Ok. Vale, guay. Cuchillo arrojadizo. Seleccionas el cuchillo, LB y lanzas con RB. Vale, para matar a distancia, supongo. Dardo sonoro. Esto habrá que probarlo a ver cómo... que nos cambia. This was once a safe place for us assassins. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. El retorno, 1526, grutas de Mai Jishan. Ahora que Gao Feng ha muerto, Shao Jun debe escapar de las enormes cuevas y acantilados de su antiguo hogar antes de que los templarios se percaten de la muerte de uno de sus maestros. Vale. Las mejoras, aumentar la vista de águila, aumentar munición de cuchillos y recuperar los pergaminos de los asesinos. Su Yu Yuan. Vale. A ver, fue un maestro y mentor asesino de la hermandad china. Dirigía la Orden de Pekín y enseñó a Shao Jun desde que alcanzó el rango de iniciada hasta que se ganó el de asesina en pleno derecho. Viajó con ella a Europa, esperando encontrar ayuda de Eche Auditore en su empeño por reconstruir la hermandad de China. En 1524, Zhu murió en un enfrentamiento contra los templarios en Venecia. Zhu Jiu Yuan. Vale. 9 fragmentos, 2 cofres. Y a ver, me enseñas cosas en el mapa. Anda, eso es una atalaya. Ah, vale, claro. Imagino que tienes que... Para que te enseñe las cosas del mapa. Claro, como en el de 3D, pero pasado a 2D. Para que te enseñe las cosas del mapa. Llegar a las atalayas, claro. Vale. Bueno, está bien. Una forma de llevar la mecánica del juego 3D al 2D. Vamos, para arriba. ¿Y qué queréis que os diga? No es un Ori and the Blind Forest, claro, visualmente no es tan bonito. Pero es bonito, ¿no? Tiene el estilo este de cuadro, a mí me mola. ¡Opa! ¡Qué guay! Las palomas son rojas aquí. Time to become more familiar with my surroundings. Vale. Sí, ¿no veis? Y ahora sí salen... Vale. Perfecto. Y realizamos un salto de fe. Qué guapo, tío. Qué chulo. Vale. Estos en principio no ven nada... De hecho, hay pulsar para dejarte caer de un muro. Vale, para caer detrás de ellos, espero. Vale. Abajo, ¿no? Está guay. Yo creo que nos vamos a divertir con este juego. Y vamos a pasar muy mal en algunos momentos, fijo. Pero bueno, pensemos en diversión. Estoy obsesionado con que no quiero saltarme ningún fragmento del Animus. Esto era lo que decía, ¿no? Para pasar de un escondrijo. Bueno, vale, voy a esperar a que dé otra vuelta a la... el guardia. Jolín, si llego a saber que tardas tanto. Ah, bueno, igual está esperando a que lo haga.
Vale, sí. Exactamente, estaba esperando a que lo hiciera. Vamos. Pedirán refuerzos en las peleas. Los refuerzos se ocultan tras las puertas cerradas. Vale. Vale, ¿me estás diciendo que va a haber pelea aquí sí o sí? No. Dime que puedo esquivarlo. Es que ahora tengo... Vale, vamos a... Vale. A ver si conseguimos que no pidan refuerzos. No. Ah. Venga, daros la vuelta, campeones. Atlética no, lo siguiente aquí. Nuestra prota. Había un fragmento aquí a la derecha, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Bueno, ahí no vamos a llegar a ese salto, así que vamos a... Albert Wesker, ¿cómo mola el nick? Es que a mí me gusta mucho Albert Wesker. Así que supongo que Albert Wesker me caerá muy bien. Estatuas de Maijisan. Me lo he saltado, esperar. Esperar que lo leemos. Estatuas de Maijisan. Las grutas de Maijisan contienen literalmente miles de estatuas y esculturas religiosas. Son de tamaños muy diversos. Las más altas llegan a los 16 metros de alto, mientras que las más pequeñas apenas son de 10 centímetros. Uy. Se diferencian de otras grutas similares en que estas no están talladas en la roca, sino que son modelos de arcilla. Hombre, yo supongo, no sé muy bien cómo de la saga esta, ¿vale? La trilogía esta Chronicles, no sé cómo de fiel va a ser a la historia, pero yo siempre me pasa con los Assassins, luego terminaré yendo a Google y mirando a ver si esto de Maijisan existe, supongo, no sé, o existió, bueno, quiero decir, las cuevas y las estatuas y todo este rollo. Lo miraré como siempre, no sé. Vale, vamos allá. Bueno, no sé por qué estoy yendo. Podríamos subir arriba, supongo, ¿no? Sin problema, vamos. Aquí no me estoy dejando nada. Vale. Usa los cuchillos arrojadizos para cortar cuerdas. Ah, vale, no solo para matar, sino que también lo van a usar para mecanismos de estos. Vale. Apuntamos con este. Fuego. Vale. Perfecto. Otra mecánica nueva. Recuperar los pergaminos. Aparecen en el mapa. Aparecen los cofres, aparecen los fragmentos. Ah, vale, recuperar los pergaminos es la misión secundaria. Vale, vale, no he dicho nada. Vale, vale, no he dicho nada. Sí, sí, salen en el mapa marcados con la admiración en blanco. Ok. ¿Se lo puedo tirar en la cabeza a estos? ¿Puede ser? Tiene toda la pinta, ¿eh? Los objetos harán ruido al caer y distraerán a los guardias. Usa los cuchillos. Vale, para distraer, no para matar en principio. Vamos a probar. Ostras, tengo esto, una sensibilidad muy bestia. Adentro. ¿Y ahora volverán a su sitio o...? ¡Oh, qué fallo, tío! Justo cuando estoy... Bueno, anda, no pasa nada. No pasa nada.
Si vamos a fallar 1.000.000.000 de veces. Lo que pasa que, bueno, no sé, te fastidia, ¿no? No hacerlo perfecto. Vamos, arriba. ¿Qué tenemos? Un fragmento ahí arriba. Así que vamos para allá. Cuchillos, pero ya tenemos... Dos es el máximo, ¿verdad? Sí. Sí, supongo que hasta que no mejoremos eso, dos es el máximo. Vale, y desde la escalera yo puedo usar cuchillos. Puedes usar cuchillos mientras trepas muros. Vale, gracias por la respuesta. Vale. Pues nada, Albert, ahora mismo yo lo que pasa es que hago streaming de los juegos que voy jugando. Entonces hoy, ahora mismo hace nada, empecé este. Entonces es este. Pero realmente no hay un... No streameo algo en concreto. Es todo lo que juego. Bueno, y todo lo que el equipo que tengo me permite emitir, claro. Entonces depende lo que... Porque luego lo subo todo al canal de YouTube, entonces depende de lo que esté jugando. Pues ahora estoy con este y probablemente cuando acabemos este, si todo va bien, se puede emitir y no hay problemas y esas cosas, supongo que terminaré el Evil Within, el otro DLC que me falta, el de la consecuencia, que creo que ya anda por ahí y yo todavía no lo he jugado. Pero no, no es que emita cosas en concreto. Es todo lo que juego y todo lo que puedo con mi ordenador emitir. Vale, a estos los distraigo, pero me van a ver de todas maneras, ¿no? Ok, me los cargo desde aquí. No, ¿cómo se supone? Este no sé cómo hacerlo. Espera, quiero que me mates. Mátame. Si quiero probar una cosa, ¿cómo hago? Porque desde arriba, cuando están los dos distraídos, sí puedo saltar a un lado, pero desde abajo no. Vamos, que si peleo con ellos, pues peleo y no pasa nada, pero tiene que haber una manera de hacerlo en silencio esto, ¿no? A ver. Porque, ¿de qué me vale atraerlos aquí? ¿Para matarlos sin más? Claro, no sé. ¿No? Va. Vamos a... ¿Qué tal? Pues algo de pelea, oye. Bueno, vamos a mezclar cositas. A lo mejor es que esto no sé, la verdad, no sé realmente cómo hacer esto en sigilo. Tiene que haber una manera, pero. A ver. Vamos hacia arriba. Sí, estoy desde... Sí, lógicamente estoy desde un ordenador. Sí. Sí, no, consolas... Como no tengo capturadora, pues no... No puedo emitirlas. Quiero coger... Esto... Ah, vale, el problema aquí... es que muy bien, acabo de coger eso, pero claro, la forma fácil de pasar... Era por arriba, ¿verdad? No, a ver si puedo hacerlo. Yo creo que sí puedo hacerlo, ¿no? O no. Vamos a ver. Claro, es que el otro... El de allá de la derecha no para de mirar, creo. Bueno, espera un segundo. ¿Puedo saltar? Saltar aquí. Distraerlo de alguna manera. O matarlo. Que va a ser lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que tengo que esperar a que estos dos se vayan para que no... Quiero intentar guardar el cadáver incluso. A ver si me da tiempo. Vale.
Sí, me mola cómo se mete cuando se guarda en el saltito este que pega de, bueno, me voy a esconder aquí y no me vais a ver. Mola, mola el saltito ese. Sí, chavales, sí. Vuestro amigo que estaba ahí parado haciendo guardia durante, no sé, 20 horas al día, ahora no está. Magia. Magia de los asesinos. Vale, ballestero. Bueno, ballestero, ¿qué me va a explicar? Que un toque de la ballesta me mata, ¿verdad? Sí, bueno, como el de antes que nos dejó secos. Documentos, tenemos uno nuevo y yo no me he enterado. Ah, vale, ballesta. Las ballestas son armas muy antiguas y ya aparecen en el arte de la guerra de Sun Tzu, obra escrita entre el 500 y el 300 a.C. Se cree que los chinos fueron los primeros en inventar la ballesta repetidora. El arma incluía un cargador que sustituía de forma mecánica un proyectil lanzado por otro al volver a armar el mecanismo. Si los chinos eran gente lista, hombre. Vale, amigo ballestero. Ah, Let's vale. test your reflexes. Para esquivar, pulsa B cuando la línea de apuntado esté en rojo. Vale, espera que estoy leyendo. Stay ¿Qué? sharp, Qué I see. bueno. Try again. Matrix. ¡Y! Good work. Close for the kill. Ah. Es que no me acuerdo nunca de esperar al. Ah, vale, no puedes bloquear eso. Creo que ese ataque no puedes bloquearlo, como el de las espadas. Excelente, Shao. Your training is almost done. Gracias, Ezio. Muy amable. Muy buenas de nuevo, gente. Mil perdones. Corte de conexión. Y esta vez, corte de conexión. Como no, gracias, Telecable. Muy amable. Corte de conexión. Y ha sido un poco raro, porque ha habido un ratillo. No mucho, pero bueno, un ratillo que ha estado ahí como pensando si cortar la conexión, no cortar la conexión. Y normalmente estos fallos, cuando pasan, me sigue grabando, ¿vale? Aunque se emite en directo mal, luego me queda grabado el vídeo sin problemas para luego exportarlo al canal. En este caso no. Entonces, bueno, se ha llevado un cacho de un corte de vídeo, pero bueno, que sepáis que estamos un poco más adelante de donde estábamos. Y que hemos encontrado una cosa que creo que no dio tiempo a que vierais, que leyera, que fue el primer. Bueno, no, fue un cofre, que lo he dicho, yo creo que no dio tiempo a que lo leyera. Y era el pergamino 1, este pergamino, ¿vale? Entonces vamos a volver a leerlo. Si ya está grabado en la parte anterior, porque no me la he visto entera y estoy metiendo la pata, pues perdón por daros la chapa otra vez con esto. Pero si no, como oye. Ya que tal, ya que yo lo preparo a leerlos, pues quiero que lo leáis. Vamos para allá. Y mil perdones por la conexión, gente, pero en fin, telecable, ¿qué le vamos a hacer? Xiao Yun nació en 1505 como prisionera del Imperio. Creció destinada a ser concubina de la ciudad prohibida. Al principio tenía el rango más bajo y era una de las numerosas jóvenes que aspiraban a ser la mujer del emperador. Aprendió las artes tradicionales de las damas de la corte imperial: bordar, cantar y leer. Sin embargo, pronto mostró un talento excepcional para la danza y la música. Su agilidad y su discreción felina fascinaron al emperador Zhen, que, como disfrutaba abusando de su poder para humillar a su corte, solía usar a la niña Xiao Yun como espía o ladrona, a fin de elaborar bromas contra eunucos o incluso ministros. También prohibió el vendado de pies de Xiao Yun para que no perdiera su habilidad para bailar, a pesar de que esta tradición era esencial en la época para convertirse en una mujer atractiva. Bueno. Lo dicho, si ya lo había leído y no se perdió en este corte de conexión, que yo creo que sí, pero bueno, si no es así, mil perdones, gente, por daros mucho la chapa con estas cosas. Y nada, vamos a seguir avanzando. Por aquí en principio no hay nada más que coger, así que vamos para allá. A ver. Usa el dardo sonoro para alejar al guardia del fardo de Heno. LB para apuntar y RB para lanzarlo. Vale, supongo que el guardia tiene que estar dentro del rango. Vale. Vale, y ahora desde el fardo de Heno lo podemos matar tranquilamente, ¿no? Lo esconderemos, supongo que dentro. Puede que estés oyendo cosas, es posible. Adentro. Vamos. Al moverte entre los arbustos, el contorno blanco del personaje se desvanecerá para indicar que los enemigos pueden verte. Ah, vale.
Permanece inmóvil los arbustos cuando se acerquen enemigos para evitar que te detecten. Ok. Y si lo se lo mato desde aquí. Lo escondo dentro de los arbustos. Vale, perfecto. Vamos. Sí, esto es como las zonas de escondite. Si le doy a la derecha y a la A, paso directamente de una a otra. Algo como esto que acabo de hacer. Ah, vale, es para esquivarte, no para... Yo quería matarlo, pero no. Tengo que bajar. Lo que pasa es que ahora no. Venga, daros la vuelta. Ya perdí el ritmo y voy un movimiento tarde, pero bueno. Supongo que habrá que ir al tronco del fondo, ¿verdad? Imagino que sí. Venga, chavales. Moverse. Eso es. Vale, tenemos dardo sonoro, tenemos cuchillos, tenemos buscapiés y el silbido. Es que apuntar, aunque no lo parezca, con la pedazo de... Ahí. Con la pedazo de sensibilidad que tengo en el stick, va demasiado rápido. Escapa de las grutas. Perdón, gente, estornudo brutal. Estornudo brutal, así que una pequeña pausa. No era esto lo que quería decir. Era esto. Vale, aquí tenemos un buen montón de cosas. Vale. La verdad es que las grutas estas son bonitas. Esto es donde solíamos guardar los Assassin's Scrolls. Debería intentar retrieve as many as I can while I have the chance. Vamos para allá, yo creo. Aquí tenemos munición de buscapiés. Quiero ir a por el de arriba. Sí. ¡No! El chucho. Ostras, ¿y el perro? ¿Cómo lo...? No sé si al perro lo podré distraer. Bueno, lo que puedo hacer es cargarme a ese primero. No sé si podré. Vamos a intentarlo. Voy a intentarlo porque no sé si el perro, aunque llame la atención... O sea, porque al perro le da igual que yo pase agachado, que no. Digo que no sé si va a ser capaz de llamar la atención de los de abajo. Entonces, bueno, vamos. Aunque vaya agachado te da igual, ¿verdad? Lo que pasa es que los del piso de abajo no te escuchan. Vale. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Al pulsar B y mover izquierda o derecha podrás saltar las escaleras en la dirección en la que tal. Ya, lo que pasa que antes... Aquí no hay más bajada, ¿no? Vale, pues entonces... Primero a la derecha. Vamos a por el de la derecha. ¡Ay, va! Vale.
Anda, rollo... Rollo... si lo diré. Muerto. Claro, dos toques. Es la vida que tienes. Iba a decir rollo Metal Gear. La cuenta atrás y tal. Vale, antes fuimos por allí. Lo que no sé... Esto... Ah, vale, los que coges ya están cogidos. Vale, ahí por ejemplo solo me falta el fragmento del fondo. Vale, no, pues vamos para allá. Vamos a por aquel fragmento. Es que los botones del combate no están a mi gusto, no me terminan de convencer. El botón de bloqueo y tal está en un sitio que no me termina de molar mucho, ¿no? No sé si... No, podríamos saber... Oli, vaya desastre, ¿no? Vaya desastre. Pero bueno, suele, lo que siempre digo, ¿no? Suele pasar cuando... Cuando ya has pasado una vez por un sitio que llevas a toda leche, pues ese es el problema. Es que si mato a este, el otro lo va a ver y no quiero. Bueno, lo único que me lo cargue... Es que ahora tengo que esperar a que se vuelva ahí. A ver... O sea, voy a cargarme al de la ballesta cuando el de la derecha se vaya. A ver si se va. A ver. Vale. Esto es lo que tenía que haber hecho antes, que no sé por qué. Me dio por no hacerlo. Claro, seguir a la derecha, no, ¿no? Porque me falta lo que acabamos de ver ahí. Eso de ahí. Por ejemplo... Que no sé... Vale, desde allí. Vamos a ver. Y luego, la antes de cruzar a este lado del fondo, voy a volver y voy a subir por la parte que teníamos nada más empezar. No, 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 no. Quieto. Vale... Esto, lo que había aquí al otro lado, quiero mirar. Quiero mirar a ver qué hay aquí. Si se ve algo que recoger o solo hay un enemigo. Igual simplemente es otra manera de avanzar, pero no lo sé. Porque, vale, aquí tenemos otro pergamino. No sé si puedo. Vale, con RB veo la parte del fondo. Vale, claro, pero lo primero es esto. Vale. No, me equivoqué. Lo primero que tenía que haber hecho era ir por aquí. Ok. Pero sí, ¿cómo me ha visto? Pregunto, ¿eh? Suponía que estaba al otro lado de las... de la columna, vamos. ¿Es aquí debajo? Vale. Otro pergamino más y luego sí. Ahora sí que ya nos vamos por donde vinimos. Si podemos limpiar el camino más o menos... A ver. Vaya. Uf. Es que, claro, me pongo aquí a brincar alegremente y pasa lo que pasa. Vamos a dejar este por aquí.
¿cómo era? Así. Que quiero atraerle y tirarle. ¿Cómo es eso? O intentarlo, al menos. Ah, vale, no le... Ostras, pensaba que le había... O sea, que le podía pillar desde aquí, desde la cornisa, pero no. Bueno, en fin, la puntuación se va a ir al carajo, pero bueno. Mientras vayamos avanzando, ¿no? Que es lo importante, para no andar jugándonosla más de la cuenta con la conexión. Vamos a ir avanzando. Sí, subimos. Subimos, bajamos y vamos al otro sitio. Va. Venga. Y lo bueno es eso, que cuando coges una cosa, aunque repitas todo el punto de control entero, ya la tienes cogida, ¿vale? No hay que... No hay que volver a cogerlo todo y tal. Eso está bien pensado. Era por abajo. Esto solo es para venir al frente, a venir hasta aquí. Ah, vale, era otra manera de llegar. Vale. Pero nada, ahora mismo no necesito eso. Bronce, en fin. ¿Qué era eso? Ah, los pájaros. Pasan dando junto a las jaulas de pájaros para evitar asustarlos. Vale. Joder, es que ni se inmutan, ¿eh? Están ahí hablando de sus cosas, de... No sé, de la partida de cartas de mañana. Sale alguien, le pegan un flechazo y ale. A seguir trabajando. Otro duro día. De centinela chino. Al lado de las jaulas hay que pasar a patita. ¿Andando de pie o agachado? Andando de pie, vale. Quiero pillar a este desde aquí, a ver si puedo. Y el pájaro, perfecto, ni se inmuta, me gusta. Vale, eso es para abrir ahí. Entonces este par de dos, ¿qué hacemos con ellos? Los atraemos. Vale, me vale. Me parece una forma perfecta. Y aparte aquí la amiga Sao mola mucho cómo pelea, sí señor. Vamos. Doy por hecho que está todo pillado, no sé. Muy bonito, mucho salto, así que vamos a palmar muchas veces, probablemente. Esto se puede cortar, supongo, ¿no? Ah, claro, es un tronco de estos, vale, sí. Es un... sí, un tronco para ir de lado a lado. ¿No has cogido? Vale. Vale.
Tenemos pájaro. Vale, voy a ver si puedo atraerle con un silbido. Porque quiero pasar por donde los pájaros caminando. Lo que no sé si el silbido molestará a los pájaros. Veremos. Ah, vale, está muy lejos, yo creo, ¿no? O sea, atrae a muchas miradas esto. No, y no está a distancia de... No está a distancia de tal. Ah, matarme. O último punto de control. Vale. Lo cargo yo antes de tal. No. Baja. Vamos detrás de él. Se pensaba que se iba a acercar más al este. Pero no, no lo hace. No sé si matarlo desde aquí. Yo creo que lo va a ver, ¿no? Bueno, no, me hubiese dado tiempo. Como siempre. Y ahora... justito, pero yo creo que también. Bueno, nada. Voy a probar ahora cuando se dé la vuelta. Ahora, cuando venga hacia acá. Porque el cuerpo... Pues que mira que... Su madre, chaval. No, tío. Es que es lo que os digo, el botón de golpear, de defenderse está en un sitio que no me mola. Creo que eso no se puede cambiar, creo. Es que esto, si llamo a tal, va a venir él, o sea que nada, pues intentaré no matarlo, intentaré pasar de ellos. Igual incluso puedo pasar por abajo, justo a no matar, porque aquí había que subir hasta arriba. Vamos a ver. Es cierto, puedo ir un poquito más rápido. ¿Ver al muerto? ¿Y este se acercará lo suficiente para poder matarle? Buena pregunta. Vale. Vamos a pillar esto. Vale, no puedo saltar desde aquí. Ahora. Me pasa como en el juego original, por así decir, como el de 3D. No soy yo mucho de usar dardos y estas cosas. Soy más de matar cuerpo a cuerpo. A ver, pasa por aquí, ballestero.
también. Sabéis el problema de todo esto, ¿no? Que como te maten, tienes que repetirlo entero, probablemente. No sé si me va a ver... Sí, mejor no jugársela, mejor matarle de la que vuelve. Que repetir todo esto, y eso sí que ya sabéis que me fastidia mucho. Pero bueno, intentemos hacerlo bien. Vale, el cofre está aquí arriba. Vale. No sé muy bien es cómo subimos. Bueno, no lo miraré. No sé cómo subir donde el cofre. O sea, ¿podía subir por la derecha? O sea, por la izquierda yo no lo vi. ¿O qué? Porque aquí. En vertical no me deja. Pues igual podía allí. Yo no lo vi. Claro, desde ahí, desde la izquierda, ¿eh? No me fijé, no me fijé. Ostras. Bueno, vale. Da igual que sirve porque no hay nadie cerca. Vale, vale. Pero es que prefiero no jugármela, aunque creo que acabo de cometer el mismo error de antes. Sí. Pues voy a probar, gente. Voy a ver qué pasa si me quedo aquí. A ver si soy capaz de atacar desde aquí, aunque no lo tengo yo seguro. Las tengo todas conmigo. Vale, sí. No. Cógelo. Oh. Mira que lo hace rápido el movimiento de coger el cuervo, pero bueno, le doy dos veces y lo coge, lo suelta. No sé si se acerca tanto. ¿Se acerca hasta aquí? Creo que sí, no se juntaban en medio antes. Sí. Vale. Tenemos cofre. Pergamino 2. A ver, cuando todavía era niña, Shao Jun presenció la ejecución de Liu Jin, líder de los Tigres, un pequeño grupo de eunucos poderosos e influyentes. El emperador Zheng De había descubierto pruebas de los planes de Liu Jin para asesinarlo y mandó torturar al traidor mediante la técnica de Lin Xi, también conocida como la muerte por mil cortes. No suena nada bien. La agonía del eunuco duró dos días y la joven Shao Jun nunca olvidaría el castigo por traicionar al emperador. Aunque Liu Jin había robado considerables cantidades de oro y plata de los impuestos, fue traicionado y engañado por uno de sus propios hombres, Zhang Yong, agente de los templarios y su sucesor como líder de los tigres. Vale. Tenemos gente. Ah, pájaros. Vale, simplemente dentro de gente están los pájaros y animalejos varios. Vale. Por aquí entonces lo tenemos todo, así que a la derecha. A la derecha, y es misión principal porque lo tenemos todo. Perfecto. ¿Sí? ¿Todo? Vale. Vámonos. Salto de fe. Ey, 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 ey. Salto de fe. Ahí estamos, con clase. ¡Hala! Llévame a casa, Bartolo. ¿Es done? Gao Feng is dead, Sifu. As is Ma Yongcheng. The butcher? Good. Our plan worked. Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the empire now. He's down two tigers after tonight. Gao Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk.
To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Together, we will free our land from the Templars and their pawns, Zhang Yong and his tigers. We will rebuild our brotherhood. Vale. Pues dos de los tigres muertos, y eran ocho si no recuerdo mal. Puntuación tal. 1085. Bueno. Perfecto. Aumentar la vista, aumenta la distancia de la vista de águila. Colgar. Para colgar de izquierda a derecha, vale, por el techo y tal. B para dejarte caer, X asesinato. Y LT. Vale. Ok. Perfecto. Macau. Hombre, Macau. Qué bueno. By night, a hub for the Templars to trade those who oppose them into slavery. I have located the box, Xiaojun. It's in the possession of Yu Deyong, another of Zhang Yong's tigers, the one they call the Slaver. So he is responsible for this cruelty. I shall pay him a visit. Tread lightly, sister. The Templars are searching all ships and cargo. They are looking for us now. I know you can kill these lesser men with ease, but I would suggest you remain invisible, a ghost, until you find your target. El esclavista es nuestro próximo objetivo. El puerto, 1526, Macao. Shaoyun comienza la búsqueda de su próximo objetivo, Yu Deyong. Deberá pasar desapercibido ante las fuerzas templarias que investigan los barcos atracados y patrullan los muelles para llegar a la fortaleza de los tigres. Vale. Pues vámonos. Qué bonito, tío, el mar de fondo. Puerto de Macao. Situado en el lado occidental del delta del río de las Perlas, Macao recibe el nombre de Hao Jing, recibía, perdón, el nombre de Hao Jing, antes de que fuera cedido a los comerciantes portugueses durante el siglo XVI. Inicialmente, un pequeño puerto pesquero al sur de China se convirtió en un lugar destacado para el comercio internacional tras la llegada de los primeros barcos portugueses al mando de Jorge Álvarez en 1513, antes de que llegara a Hong Kong. No mucho más tarde, los chinos permitieron a los portugueses desarrollar su actividad comercial en la zona y Macao se convirtió en un territorio que cada vez más independiente. A cambio de una renta anual, los comerciantes recibían derechos para anclar sus barcos en el propio puerto y luego quedarse y construir sus propios almacenes. Finalmente, recibieron derechos de autoadministración durante el siglo XIX como parte del Imperio portugués. El gobierno chino recuperó Macao en 1999. Aunque la ciudad sigue contando con un estatus administrativo especial y el portugués sigue siendo una de las dos lenguas oficiales junto al cantonés. De lo que estaba pensando antes era que China en los videojuegos, yo recuerdo, que creo recordar que el último videojuego que jugué en China fue el Shenmue 2, y esto es de hace muchos años ya. No sé, estoy pensando en algún juego, aunque no sea actual, ¿vale? O que hable de época actual. ¿Pero que fuera en China, tío? Creo que no. No recuerdo. Bueno, a ver, gente, ¿qué tenemos? El Dao Jung, este, quizá. Liu Jin. Ma Jong Chen, era uno de los ocho tigres. De los ocho tigres. También un templario y responsable de matar, lejos de Pekín, por toda China, los miembros de una hermandad de asesinos aislada. Fue el primer objetivo de Wang Yanming cuando el maestro asesino decidió ayudar a Shaoyun en su misión de eliminar los tigres de su país. Wang Yanming fue un filósofo, oficial y general chino y en secreto un maestro asesino. Fue famoso como pensador neoconfucianista a pesar de su vida secreta. Llegó a ser un importante ministro del imperio y siempre trabajó por la causa de los asesinos. En un momento dado, tuvo un conflicto con Liu Jin, un eunuco corrupto de la ciudad prohibida que contaba con el favor del emperador, por lo que fue expulsado de la capital. Años más tarde, tras la caída en desgracia y la ejecución de Liu Jin, Wang Yanming ocupó el cargo de gobernador y se hizo un nombre gracias a sus hazañas militares.
Volvió a la corte al morir el emperador Zhende y presenció la toma de poder de los templarios. Fue responsable de reclutar a Zhao Yun para la orden de asesinos cuando ésta le reveló que había descubierto su identidad secreta. Después de ayudarla a ella y a otros aliados a escapar de la purga de los tigres, la entrenó hasta que alcanzó el nivel de inicial. Vale. Ma Yun Che. Vale. Documentos. ¿Qué tenemos nuevo? Recuerdo de Zhao Yun parte 2. Recuerdos de Zhao Yun parte 2. No tenemos parte... Ah, vale, sí. Leímos la parte 1 en el directo anterior. Vale, vale. Cuando llegué a Macao, no tardé en saber de tres mercaderes que de repente habían cobrado importancia y se habían hecho ricos por ayuda de los tigres, por ayudar a los tigres a localizar y matar a nuestros amigos. Merecen sufrir el mismo destino que sus maestros. Vale. Ok. Me gusta el estilo. Mata a los tres informadores templarios y está chulo. Y el estilo gráfico me gusta. Vale. Quizá el mapa es lo más feo, ¿no? Sí que es verdad que tiene el toque este de informático, ¿vale? De los de lo típico de Assassins, pero un poco feo del mapa, yo creo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos. Barcos portugueses. Las carracas eran barcos con varios mástiles desarrollados en el siglo XV por los portugueses para extender sus rutas comerciales por el océano Atlántico. Los exploradores solían preferir las carabelas más ligeras para viajar lejos con mayor capacidad de maniobra y velocidad, pero la necesidad de transportar grandes cantidades de productos de Oriente a Europa exigía navíos de mayor tamaño para mejorar la rentabilidad de los viajes tan largos y peligrosos. Avanzo con cuidado, algunos suelos pueden ser no sé qué. Seguro que eso era un mensaje muy importante que tenía que haber leído. Que cruje el suelo, ¿puede ser? O sea, si voy andando, hace ruido. Si voy corriendo... Vale, hace ruido. Pero si voy agachado, no hace ruido. Perfecto. Nada, hacia la derecha, sin más, ¿no? Ah, no, claro, necesito primero la atalaya. Claro. Pues nada, lo primero... a la atalaya. Vale, pero por aquí no. Vale, del piso de abajo también, no lo sabía. Pensaba que no... o sea, que hacía ruido, pero que no asustaba, no alertaba, mejor dicho, a la gente del piso de abajo. ¿Habrá sido un pájaro? Pues exactamente, un pajarito, nada más. La verdad es que no me he fijado si aquí había algo que pillar. Claro, y sin la atalaya... ¡Ah! Bueno, no me fijé, paso. Si tengo que volver a por algo, pues ya lo haremos, ya volveremos. ¿Esto abre lo de arriba? ¿Puede ser? Pues... del techo y avanzar, vale. Perfecto. Vale, puedes subir y dar la vuelta. A ver, ¿cómo hacemos? Subo y voy agachada, a ver si no me ve, acercándome mucho a él. Perfecto. Me gusta esa patada que pega para cargarse al enemigo. Subimos, ¿no? Sí. Joder, la verdad es que es un pedazo de barco de la leche, ¿eh? Usa las cortinas de bambú para esconderte.
cerca para evitar que te detecten. Y ahora... Ah, vale. Quería... No, este yo quiero cargármelo. Quiero ir con tranquilidad por aquí. Bueno, si es que se da la vuelta, claro. Te das la vuelta, campeón. Vale, creo que no se da la vuelta. Vale. LT para evitar cuando te hayas. Para evitar hacer ruido cuando te hayas caído. ¿Puede ser que haya dicho eso? Creo que sí que ha dicho eso. Vale, aquí sí que aparecen cosas. Como un pedazo de cofre ahí. Sin haber pillado la atalaya. ¿Para qué servirá entonces la atalaya? Bueno, el tema es que hay que ir... No, tengo que bajar. No. Va, venga, te toca. Olin. El bloqueo se me da muy mal, ¿eh? Pero muy mal, muy, muy mal. A ver, un segundo. Vale, es aquí debajo. Vale, ya. Vámonos, venga. Vale. Ahora si pillo. O sea, si estoy así, evito que me vean cuando me haya colgado. Perfecto. Que no sé, cuando ellos están hablando, que aparentemente no se enteran de nada, no sé si... Ah, mira, este sí echa de menos a su... Este sí echa de menos a su compañero. Porque le da la conversación. Que no sé cuando están hablando, si lo diré, el tema de correr alrededor de ellos y demás, o el suelo este, no sé si los alertará. Vamos a ir así. Vale, cogemos el cofre. Pergamino 3. A ver, a la edad de 13 años, gracias al talento de Shao Jun y al efecto de la que le profesaba Zende, había ascendido al rango de concubina imperial. Estaba en posición de convertirse en consorte imperial o incluso en emperatriz, al igual que otra muchacha llamada Zhang, su mejor amiga. Incluso entonces, Shao Jun no había visitado, nunca la cama del emperador, puesto que este prefería la compañía íntima de prostitutas y otras damas. El emperador se consideraba un señor de la guerra y acudió al norte a enfrentarse a los mongoles que asaltaban regularmente el territorio chino. Shao Jung era una de las pocas concubinas que llevaba en sus expediciones, principalmente como espía y más tarde también como entretenimiento personal. Bueno, ¿cómo llegar a ser emperatriz? Nada. Vamos por abajo. Por abajo hay munición. En principio no necesito. Vale. Pasa que estoy viendo que por arriba hay jaleo, así que vamos por abajo.
Ah, no, vale. No, no, tengo que ir por arriba. Vale, vale, pensaba que por abajo se podía ir, pero no. Vale, vamos agachados y yo creo que no nos verá. No me da tiempo, ¿verdad? Tengo que usar el... Por eso me pone lo del dardo. Lo del cuchillo. Pensaba que... Ah, no. Pensaba que los... Pensaba que los cuchillos mataban, tío, pero no matan. Vale, vale. Nada, no. Punto de control. Pensaba que lo mataría a distancia, pero no, no. Pues entonces voy a intentarlo, gente. Bueno, con esto, ¿no? Bueno, si no me ve, que leche. I need to get his attention elsewhere. Sí, podría haberme lo matado de la que venía. Pero bueno. Vale, adentro. Vale, vale, pues nada, queda anotado entonces que los cuchillos no matan. Yo pensaba que sí, pero es que no. Ahora quiero comprobar. Si yo me quedo así, ¿no me ves? Entonces. Sí, sí me ves. Vale. Otra cosa que pensaba que tal, y no es así. Vale, los cuerpos no puedes pasar con ellos a través de sitios, vale. Bueno, me fastidia porque me bajará la puntuación esa muerte que acabo de hacer, pero bueno. Tenemos una atalaya. No has visto nada, no has visto nada. Ahí, escondido. Vamos a la atalaya. Que yo pensaba, eso, yo pensaba que la atalaya servía para que te aparecieran las cosas en el mapa, pero parece ser que no. Porque me aparecen cosas aunque no. Tal, qué bonito el fondo, por Dios. Parece que las cosas aparecen igual, o sea, aunque no hayas visto la atalaya, entonces... Quizá la atalaya te marque qué nos falta por ver. La misión secundaria, a lo mejor. Igual es eso. Ahora veremos. Para descubrir todos los secretos del mapa. Supongo que habrá cosas que no están marcadas, ahora lo veremos. No lo sé, ¿eh? Yo... No sé, bueno, vale. Supongo que alguna cosa aparecerá. Venga, que nos quedan poquillos minutos, no sé, a ver si me da tiempo a pillar el este que hay aquí, a la izquierda. Fragmento. Abajo. Y aquí ahora tenemos fragmento arriba y fragmento abajo. Vamos, este no me ve desde aquí. Tenemos fragmento arriba. Abajo. Vale, no, claro, pero este tiene que ser saltando a este lado.
Ah, no me deja saltar ahí. Pensaba que me iba a dejar saltar a esas redes. Vale. Pues vamos por arriba. Vale. Bajamos. Sí. Hemos dicho que ahí arriba no, ¿no? Es ahí abajo, vale. A ver, no me ves, ¿verdad, aquí? Supongo que dará más puntuación a lo mejor dejarlos vivos. Pero... bueno. ¡No! No, 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 no. No me ves, no estoy. No estoy, no hay nadie. Ahí estamos. Ah, sí, sí. ¿Es por aquí abajo? No, podemos saltar desde ahí, yo creo. Perfecto. Juncos chinos. Los juncos eran embarcaciones de diseño chino creadas durante la dinastía Song. Incluso los juncos anteriores eran lo bastante eficaces y sólidos para recorrer grandes distancias por mar. Avances técnicos como el diseño del casco y la vela los hicieron superiores a los barcos occidentales, que con el tiempo adoptaron las mismas soluciones. Nos vamos. Si es que estoy mirando que nos vamos por aquí. Y lo vamos a dejar por aquí. No sé si el punto de control... Claro, es que tampoco sé muy bien cuándo es el punto de control. Si os digo la verdad. Supongo que... Ah, vale. Pensaba que me iba a poder poner en la... ¡Qué bueno! Hay que traer la lancha. Pensaba que me iba a poder saltar en esta valla, pero no. Hay que... traer la lancha desde aquí. O saltar directamente desde aquí, no lo sé. No, llevarla hasta allí. Aunque también podríamos haber saltado según estaba, yo creo. Bueno. Es que en principio tengo que hacer la pausa ya. Porque después del corte estoy haciendo otro... Ese cadáver que hay ahí debería de haberlo visto yo, lo eché yo. Bueno, pillamos esto. Sí, no sé muy bien dónde está el punto de control, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, gente. Para dejarlo con un primer capítulo de unas 2 horas. Si hay que repetir algo, pues bueno, se repite, no pasa nada. Siento mucho de nuevo el tema del corte de conexión, gente. Espero que no haya muchos más, pero bueno, ya sabéis que con Telecable nunca puedo aseguraros nada. Muchísimas gracias por estar por ahí en este Assassin's Creed diferente. Y nada, ser buenos. Os veo en el próximo. Hasta luego.